nostres convidats, Cinto Serra i Vitali Soldán, faran un diàleg poètic i musical amb creacions pròpies i en d'altres manipades, manipulant la lletra a poetes nostres. A tall de presentació, us diré que en Cinto Serra des de fa anys es dedica al món de la cançó. El seu acostament a la música va començar de manera autodidacta, tot i que més tard va fer estudis al Conservatori de Música de Palma. Ha guanyat alguns premis com el concurs de grups i solistes no professional de Petra i també aconseguir el guardó en la millor lletra a la trobada de cantautors de Manacom, que va ser organitzat per la Conselleria de Cultura. També ha editat alguns discs. Els seus treballs de creació musical giren entorn de l'obra poètica d'autors mallorquins i estan centrats principalment en la poesia de Josep Maria Llorca. Actualment es dedica a la investigació, l'aprenentatge musical i segueix treballant en poemes d'autors mallorquins com Víctor Gallà, Assumpció Forcada i Rafael Bordoy i Poma. A Campos ja van tenir ocasió de sentir-lo un vespre d'estiu, per través de les festes del Mare Déu d'Agost, en el carreró d'Escolvent i que va acompanyar els poetes del 13 de Verdes. Avui no estarà sol, l'acompanyarà Vitali Soldán, una jove cantautora que es va formar musicalment a l'Escola Municipal de Música, perdó, l'Escola Municipal de Música de Porreres, i allà ja va començar a composar cançons pròpies. En aquest repertori propi hi ha afegit en els darrers anys poemes musicats d'autors mallorquins i campaners com Joan Comà i Joan Perelló i també de Lluís Maicles, entre d'altres. La seva activitat musical en aquests darrers anys ha girat en tot a les presentacions de llibres i altres recitals com Campos es Poesia, en el qual va participar a la primera edició. A tots dos, moltes gràcies per ser aquí i que comenci el diàleg. Cinto Serra. Sí, Serra, que costa. Hola, Cinto, ¿qué tal? Buenas. ¿Qué tal, cómo va? Es la primera vez que vienes aquí, ¿no?, a hacer una actuación de estas, me refiero. Bueno, ya hace unos años que vine, algo parecido, no me acuerdo en qué año, podía ser el 2008, puede ser, como en el 2008, 2009. Sí. Yo te veo con tablas, te veo en un escenario muy a gusto, que te está gustando, estás disfrutando del evento, ¿no? Siempre me ha gustado cantar y hacer estas cosas. ¿Cómo empezaste en esto? Pues empecé de joven, con 14, 15 años, a hacer canciones y a hacer cositas y bueno, y siempre he estado con la música y haciendo cosas con la guitarra y así. ¿Y ahora? ¿Ahora tenéis algún concierto más o cómo lo...? ¿Esto lo tenéis programado ya mes a mes? Pues no, piensa que el tema de la poesía es súper minoritario. O sea, es súper... te sale una actuación pues cada año, cada dos años, sí. Esto es limitado. Y, oye, bueno, te voy a hacer esa pregunta, tengo que hacerla. ¿Y cómo viene la inspiración para hacer una cosa de estas? ¿En el váter, en el autobús, en la cama? Trabajando, tocando. ¿O te metes en un estudio con la guitarra? Bueno, y viene, en tu casa o en el estudio, donde sí. Sueles tocar, pues te pones con la guitarra, tocas, leyendo poesía, lógicamente, y probando cosas, y trabajando te viene la inspiración, no hay misterio. No, es bueno, misterio para el que sabe no es, pero para nosotros... O sea, nosotros... no hay misterio, te quiero decir que lo que no hay es inspiración divina, ¿me entiendes? Sí, sí. O sea, no hay inspiración sí hay, pero sí. Si no trabajas, no hay inspiración. No es aquello de que te levantas un día por la mañana y dices, ya sí. Tengo la canción. No. ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? Yo soy mallorquín. Bueno, pero ¿de qué parte de Mallorca? Soy mallorquín de Palma de Mallorca. De Palma, ¿no? Mi madre es holandesa. Yo soy fruto del turismo, años 70, ¿sabes? Claro, claro que sí. Mira que ¿has disfrutado hoy? ¿Has disfrutado? Claro, yo siempre disfruto de hacer lo que me gusta. Entonces es lo importante, ¿no? Claro. Gracias. Cinto Serra. Cinto Serra, ¿eh? Cinto ya te has vuelto a equivocar. Serra, gracias. Sí. Com el declivi dels anys.
desastres. Pot ser invadant de nit. Hola, mama. Y a la tarde, follas, follas.